Se calcula y ve para que sea derivable, ¿no? ¿Será? ¿Sí o no? Está chupado. Esto está chupado, pásalo. A ver, para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua. ¿Vale? Para que sea derivable, primero tiene que ser continua. Para que sea continua, el límite, cuando x tienda a 1 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tienda a 1 por la derecha. Y tiene que ser igual a f del número. ¿Vale? Por la izquierda sería sustituirlo aquí. 1 más b. Por la derecha aquí. B más a. Y en el igual pues sería aquí. 1 más b. Entonces, como tiene que ser igual por los dos lados, me queda que 1 más b tiene que ser igual a b más a. O sea que a vale 1. Mire, ya saco una incógnita. De todas formas, lo normal en estos ejercicios es que te den dos ecuaciones para sacar la y la b, pero bueno, aquí te sale ya una. Y ahora, para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. La derivada es 1, chan chan, y b si x es mayor que 1. Y para que sea derivable, hay que escribirlo todo. Límite, cuando x tienda a 1 por la izquierda de la derivada, tiene que ser igual. Límite, cuando x tienda a 1 por la derecha de la derivada, tiene que ser igual a la derivada. Por la izquierda, 1. Por la derecha, b. En el igual, 1. Pues b igual a 1. Entonces sale a1, b1. ¿Vale? Fácil, ¿no? Ya el año que viene en selectividad, pues lo único, son parecidos, lo único que te pasa es que te salen dos sistemas de ecuaciones, dos incógnitas aquí, dos incógnitas aquí, lo tienes que resolver. Pero el